¿Qué tal, chicos? Los saluda aquí su amigo el profesor Job Fuentes de la empresa Nivélate. Qué gusto que estén siguiendo esta serie de videos que estamos haciendo de resolución de problemas para el examen Acredita Badge del Ceneval. Te invito a que nos sigas en YouTube como Nivélate, en Facebook estamos como Nivélate Cursos y a que descargues tu aplicación Cursa Acredita Badge, en donde encontrarás todo el contenido necesario para pasar de una vez por todas este examen. Hoy vamos a resolver un problema en donde vamos a reforzar los elementos de una función lineal. Ese es el tema que tienes que reforzar para entender al 100% este problema. Pero vas a ver qué fácil es. Acompáñame a aprender. Este problema nos dice lo siguiente. El valor comercial B de un automóvil se calcula con la siguiente función. B es igual a menos 8000T más 132000, donde T representa los años de uso. De acuerdo con esta expresión matemática, las siguientes son interpretaciones correctas de esta, excepto. Nos dicen en la A es una función decreciente, en la B que el valor comercial del auto nuevo es de 132,000, en la C, que a los 16 años y 5 meses el auto pierde su valor contable, y en la D, que el automóvil se devalúa en la misma porción cada año. Para esto, tenemos que recordar que una función está establecida como Y igual a MX más B, en donde Y es la función o de quien estamos hablando. En este caso, nosotros tenemos a B en la posición de Y, que quiere decir que vamos a hablar del valor comercial. Después nos encontramos con la letra M, que la letra M recuerda que es la pendiente o razón de cambio. Y la letra M va a representar siempre un número. Y si esta M es positiva, quiere decir que va a aumentar de manera constante o va a disminuir. Si es negativo, va a disminuir. Esto nos los va a decir el valor que acompaña a la letra X, es decir, el número que esté colocado en la posición M. Y la B nos va a dar el valor inicial del que estamos hablando, nos va a hablar del valor inicial o de la constante. Por lo tanto, si yo me traigo este modelo matemático aquí abajito para interpretarlo, tendríamos que V es igual a menos 8000 T más 132000. Por lo tanto, hagamos los siguientes análisis. Dice que la M, que es el valor que acompaña a la X, a la letra, a la variable, si esta M es positiva, indica que va a estar aumentando, pero si esta M, es decir, este número, es negativo, indica que va a ir disminuyendo. En este caso, la X está representada por la letra T, y a su izquierda encontramos esta cantidad que es menos 8000, es negativa. Por lo tanto, de aquí, lo primero que podemos concluir es que va a ir disminuyendo. Y disminuir también se conoce como decrecer. Podemos decir que es decreciente. Disminuir también se utiliza un sinónimo que es decreciente. Y aumentar se utiliza un sinónimo que es creciente. Entonces, primera conclusión, como es negativa, podemos decir que es decreciente. Es una función decreciente. Esto es verdadero. Le voy a poner aquí una B de que esto es verdadero. Bien. El valor comercial del auto, ese me lo dejo ahí tranquilo porque tengo que hacer cálculos. Ah, no. El valor comercial del auto nuevo es 132,000. Bien, quedamos que el valor, el número que no tiene letra, es el valor inicial de lo que estamos hablando. Por lo tanto, podemos concluir
que 132 mil es el valor inicial, es decir, este es el valor del auto cuando estaba nuevo. Es el valor del auto nuevo. El valor comercial del auto nuevo es de 132 mil. Bien, podemos concluir que entonces esta es verdadero. Esto también podemos decir que es verdadero. A los 16 años y 5 meses, el auto pierde su valor contable. Tengo que hacer cálculos, me detengo. El automóvil se devalúa en la misma porción cada año. Bien, la pendiente, recuerda que además de indicarte si aumenta o disminuye, es decir, si es creciente o es decreciente, la pendiente, lo que te indica, la pendiente también nos indica una razón de cambio, y esta razón de cambio va a ser constante, es decir, va a ir cambiando M constantemente. Entonces, el automóvil se devalúa en la misma porción cada año, es decir, el valor de tu automóvil se va a disminuir 8 mil pesos cada año. Como este 8 mil no cambia, porque lo único que cambia en las funciones va a ser el valor de la variable, por eso se llaman variables, este cambio es constante, y de aquí, de este mismo 8 mil, puedo concluir que se devalúa 8 mil pesos cada año. ¿Y por qué cada año, Job? Porque estos 8 mil están en función del tiempo que está expresado en años. Por lo tanto, el automóvil se devalúa en la misma proporción cada año. Efectivamente, esto es verdadero. Bien, la única opción que me queda es esta. Ahora, fíjense muy bien, mucho cuidado, en el examen Acredita Badge del Ceneval es muy común que te vengan preguntas como estas, pero en donde la respuesta es la excepción. Dice, de acuerdo a esto, las siguientes son interpretaciones correctas, excepto. Entonces, esta interpretación es correcta, esta interpretación es correcta, esta interpretación es correcta. Podemos entonces deducir que esta debería de ser una interpretación falsa. Una interpretación falsa, ¿ok? Vamos a analizar ahora sí la opción C, vamos a comprobarla. Para eso voy a borrar todo el pizarrón para concentrarnos únicamente en cómo vamos a comprobar que la C efectivamente es falsa. Vamos a ver. A los 16 años y 5 meses, cuidado, aquí hay truco, ojo. A los 16 años y 5 meses, me dieron un modelo matemático que dice, V es igual a menos 8000T más 132,000, ¿sale? En donde T representa años. Entonces, lo primero que debemos de entender es que para poder usar esta ecuación o esta función, la T debe de estar expresada en términos de años. Y aquí yo lo tengo expresado en años y meses, por lo tanto esto no me sirve. Entonces voy a decir, un año tiene 12 meses. Por lo tanto, 5 meses, ¿cuánto representa del año? Y voy a multiplicar 5 por 1,
y lo voy a dividir entre 12. Y 5 por 1 entre 12 nos da 0.416. Esto es igual a 0.416. Listo. Eso quiere decir que 16 años y 5 meses serían 16.416 años, porque ahora sí, ya convertí mis meses en términos de años. Entonces, aquí ya tengo el valor que necesito para T. Ya encontré aquí el valor que necesito para T. ¿Qué voy a hacer con ese valor de T? Lo voy a sustituir en mi modelo matemático, quedando de la siguiente forma. V es igual a menos 8000. T, que T vale 16.416, más 132,000. Y ahora voy a resolver estas operaciones. Recuerda que primero tengo que resolver la multiplicación. Y multiplico menos 8,000 por 16.416, nos da menos 131,328. Le sumo 132,000 y nos da como resultado 672 pesos. A ver, ¿qué pasó aquí? Fíjense muy bien. Aquí podemos decir que este es el valor del carro. Este es el valor del carro cuando pasaron 16 años y 5 meses. Cuando pasaron 16 años y 5 meses. Es decir, cuando pasaron 16 años y 5 meses, el carro sigue teniendo un valor de 672 pesos. Por lo tanto, el inciso C, que dice a los 16 años y 5 meses, el auto pierde su valor contable, no. Sigue teniendo un valor de 672, no lo ha perdido en su totalidad. Por lo tanto, esta opción acabamos de comprobar que es falsa, ¿verdad? Ahora, la pregunta dice que de estas opciones, la correcta o la que debes de seleccionar es la que sea la excepción, es decir, es la que sea falsa. Por lo tanto, en este problema, tu resultado correcto está en el inciso C. Tu opción, tu resultado que deberás de elegir es el inciso C, porque eso te piden. De las siguientes indica cuáles son correctas, excepto, es decir, indica la que es falsa. Resultado para este problema, inciso C. ¿Qué tal? Te invito a que leas bien tus problemas a la hora de estar resolviéndolos. Este tipo de ejercicios los vas a encontrar comúnmente en tu examen de Acredita Batch. Esos ejercicios en donde la pregunta es indicar cuál es la excepción. Y esto juega con nuestra mente, porque tú estás acostumbrado a que tienes que encontrar la respuesta correcta. Pero ahora tenías que encontrar cuál era la respuesta incorrecta, ¿viste? Entonces, mucho cuidado cuando estés haciendo este tipo de ejercicios. Bueno, pues te agradezco que estés viendo todos nuestros videos de cómo se resuelve el examen Acredita Batch del Ceneval. No te pierdas ninguno. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, estamos como Nivérate. Síguenos en nuestra fanpage de Facebook, estamos como Nivérate Cursos, y descarga la aplicación Cursa Acredita Batch, en donde encontrarás todo el contenido necesario para poder ir bien preparado a este examen.
Me despido de ti, soy Job Fuentes y nos vemos en el siguiente problema.